Que va y va, se va a mirar el número Sabia, la pide el picante Pereira, centro pasado para Pereira, Medaglia, Medaglia, que cierra y manda el córner. Bernardi, Casco, trabó Medaglia, recupera Casco, insiste Medaglia. El juego llega atrás, Correa, Medaglia. Atento con el lateral que se proyecta en ataque. Sigue Medaglia, puntea bien para Haber con el descuento. Haber con gol. Una proyección fulminante al lateral, metiéndose entre varios jugadores y colocando en pase filtrado. Perfecto. Motivo. Observa Alessandroni. Leguizamón que descarga para que vaya en dupla con él. Medaglia sigue Leguizamón por afuera. Medaglia por adentro. Nariz. Celser cierra. Celser va otra vez. Aguanta la carga, la regaló Medaglia que trepó y ganó para buscar el empate. Por el medio de Piñero también la quiere Barinaga. Corner. Que se de Quiles. Le corresponde a Guarani Antonio Franco. Bien por Medaglia a la derecha. Sí, señor. Área. ¿Sí? Martínez. Garrido. Va Martínez. Al piso Medaglia. Manda la pelota afuera. Termina rebotando. Caneo es el que de cabeza la hace fácil. La viene recibiendo Zacarías. Diz lo acompaña. Buen enganche de Zacarías. Qué gafeta de Zacarías. Otra más dentro del área va. Se engolosinó. Con la pelota Velázquez. Le queda picante Pereira. La pide Márquez por adentro. Pelota para el Cookie Márquez. Sigue Márquez ante Sabia. Continúa Márquez. Traba Medaglia. Opa. Sabia lo atendió abajo, me pareció. Está tirado Velázquez. Golpe en el rostro. Demasiado. Orsán. Upa, qué duro Orsán, sobre Medaglia. Con mucha cautela, más allá de la ansiedad de Lema de ver muchos goles. Yo lo veo freno de mano puesto el partido por ahora. Orfano. Avanza Orfano. Recuperaba. Guarani, pero termina perdiendo después con Quintana. El que cierra es... de un proceso largo. Garrido. Quiroga. La levanta para Garrido. Pelea Garrido. Gana bien Medaglia. Por eso los aplausos para el productor. Gemignani. Avanza Gemignani. Llega el centro. Va a buscar Garrido. La termina sacando Medaglia. Partido para no descuidarse, ¿no? Para. No. Hay que no estar arriesgar. Muy atento, no arriesgar tanto. Y sobre todo, Juan, te voy a decir una cosa, un detalle donde. A medida que vaya corriendo el partido se va a hacer más noticia. Dio cuenta y por eso le dio la orden. Y otra vez con 11 Chaca. Así metiendo Belvilo. A Chucarro. La pelota venía para Belvilo. Metiendo Medaglia. Quedó dolorido. Pelota. Peligrosamente se mete atrás. Así buscando Medaglia. Jugando por bajo. Barinaga. La tiene Barinaga. Mete Barinaga. Jugando con Zárate. Buscamos por así Medaglia, insiste Medaglia, de largo la marca, toca bien por abajo, se viene para Zárate, es peligrosa, mete Zárate, terminó rebotando en la... Claro, sí señor. Me estaba acordando de eso. Y hay otro campeón del mundo acá en la cancha, Bazán, sentado en el banco. Sí, ya sé por dónde viene, por el visitante, por el claro. 14, por Lauti. Por... Cuando recibe con la cancha de frente y ya todo el panorama para él, resuelve fácil. Manso que estaba presionando, está corriendo el Piojo. No, che. Va a descansar y va a manejar el partido mucho mejor. Narese, Medaglia. Se frena Medaglia. Medaglia que va, toca de primera para Bataglia, otra vez para Medaglia. Tiró el caño, pasó, Pasó, Aliendro no pudo. Devolución para Narese, sigue tocando. Mira, metió el taco. Mira vos, Medaglia. Mira vos. En el otro sector, solo Manso. A ver, si no ven,
La pelota para Carabelli. No va a llegar nunca. La perdida es el mar. Recupera Medaglia. Sale jugando ahora. El envío largo. La metió para Narese, la bajó con el pecho Narese. Para Cisterna, punteó Cisterna para que se desprenda Ceballito. Ceballito quiso dar el pase, le erró en el pase, sacó Mosquera, devolvió la pelota a Garzazú. Le queda para Medaglia, solo el capitán Bari. Bari Naga, gran pase al espacio para el 4, Medaglia va. Lo marca de atrás Barreiro, gran cruce de Barreiro. Esto vale Olivares. No le llega tanto la pelota tampoco. Olivares con pase del orificio, la punteó, larga para Cisterna, está inconexo Los Andes, va saliendo Medaglia. Está superando en el juego, falta de Cisterna, se manda Medaglia y va por el segundo gol. Ahora Barinaga, pelota sola para Leguizamón. Vuelve mal Los Andes con Ceballos. Los goles de Unión. La trae Mosquera. La pide Alba, primero viene Medaglia. Supera la presencia de Ramírez, sigue Gros, tocó Medaglia. Cuando fueron a Bocia y Mariana Lamas. Extrañamos las ballenas. Hay muchas por acá dando vueltas, pero si no están en el agua. Marcando Medaglia. La patrola propone, se la lleva ante la marca de Young. Caruso y el centro, cierra Medaglia de manera peligrosa pero eficaz. Bien Medaglia, avanzando Medaglia. El lateral le corresponde a Guaraní. ¿Qué se dice en el banco local con Noto? Bye.
Torri, todos los muchachos, con Pellegrini, con Bueno, Federico, desde el gasómetro, San Lorenzo, Botafogo, arca Medaglia, sigue Medaglia empujando allí al capitán González, la deja correr González, me acuerdo cuando debutó. Va Emelec, estraco al Urzi, deja para Bolaños, descarga bien con Marco Mondaini, otra vez mano a mano con Medaglia, va Marcos, va a enganchar y va a tirar centro. Engancha, vuelve a hacerlo, marca Medaglia y se queda con la pelota el hombre de Vélez, hay falta luego del argentino Mondaini. Y ahora el taco de Estraco Alursi para Mondaini. Y otra vez Estraco Alursi, la marca de Eros Medaglia. Va girando y saliendo bien, con una elegante finta al número 14. Levantando por allá. Va corriendo el argentino, ya pasa por detrás del Miller Bolaños. Balón filtrado, corre Mena, sale Aguerre. Aguerre, pasó Mena, aguanta Mena la pelota. Sigue en el área esperando por adentro Estraco Alursi. Obliga a Aguerre a salir del área Mena. Ahora tira centro que rebota y se va diluyendo de a poco. Una jugada que podía traer bastante más peligro sobre el arco de Vélez. Después caía por aquel sector Mena, la marca de Medaglia. Y la salida desde el costado para el conjunto de Lima. Juan Silves. La combinación con Medaglia. Este hombre, Usán. Atención con Freire. La asistencia para Medaglia. Vélez busca el empate. El centro al área para Recaldani. La pelota de Sils. Medaglia. Otra vez Sils. Intenta combinar con Medaglia. Lo viene marcando.
tarde santafesina, la tarde de la Virgen de Guadalupe. ¿Quiénes son los próximos rivales del Sabalero en el campeonato? Visita a Racing en el cilindro de Avellaneda y luego recibe a Arsenal. Qué dos partidos se le vienen al equipo del Cachimorán. Yamil Assad, que la jugó la bandada de los Medaglia. Los Medaglia con el centro, no pudo Rescaldani. Comanda la ofensiva Belezana, pelota encurtada para encontrarlo a Sils. Sils lo tiene bien abierto a Medaglia. El balón para Medaglia, el centro lo espera Rescaldani. Viene el centro, Yamil Assad, que la dejó pasar. La tiene Copete, Copete maniobró, Copete siguió. Un rebote le favoreció a Yamil Assad. Mundial, ¿eh? No sé. Si no pasa nada raro, te digo, va a estar en el Mundial. Iba Eros Medaglia, iba Vélez a ganarlo. Eros Medaglia, que le puso a la puerta del área. Maniobra Sils. Restando, devolviendo Facundo Cardoso. La pelota cae otra vez desde el azul del cielo. Hoy propiamente desde el azul del cielo, ¿eh? Cielo bárbaro. La jornada hermosa desde lo climático aquí en Quilmes. Por ahora empatan 0-0. Pide, Cerro la tiene. Va a moverse Insúa cerca del área. Prefiere hacer un culto de la posesión de la pelota. Medaglia lo acompaña a Pucheta. Viene metiendo para Insúa. Allí está el Pocho Insúa. De cabeza estaba respondiendo Cardoso. La tiene Miguel Caneo. Pisa la pelota Caneo. En el camino quedaba Pucheta. Sin embargo, esta vez Medaglia lo estaba anticipando. Ahí está Abe Casis. Abe Casis y al centro. Buscando a Zacarías. El que va a saltar con él es Medaglia. Sin embargo, la tiene Zacaría, insiste Zacaría. ¿Qué era Zacaría? Medaglia se la quita. Medaglia lo despoja del balón. El toque... Love.
We'll be right back.